Última jornada de la segunda fase en el fútbol de la Liga Marplatense de Primera División. Definiciones de puestos de playoff, Mati, y una jornada con resultados que terminaron de clarificar el panorama de cara a la lucha por el título. Sí, uno de los equipos en este caso que se metió de forma directa a esperar rival y uno que quedó eliminado, ¿no? Como sí, en el caso de San José en este partido frente a Círculo. El Papero ganó, terminó entre los tres mejores, va directo a cuartos. Como decía Mati, San José uno de los dos eliminados en la zona campeonato. Todo el resumen aquí en el Juego Perfecto. Nos metemos en el fútbol local y una liga marplatense que tenía una última fecha no apto para cardíacos ni cardíacas, porque se definían las posiciones, todos con chances de clasificar en la zona campeonato, donde los últimos dos quedaban afuera de los playoffs, y fue la situación que sufrió San José. Jugando como local en cancha de Kimberley, perdió 1-0 ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, con gol de Batista, y ese resultado más el triunfo de Cadete sobre Independiente terminó eliminando a Sanjo de la pelea por los playoffs. San José con 11 y San Isidro con 10, los últimos dos de la zona campeonato, no jugarán por el título en los playoffs de la Liga Marplatense de Fútbol. Decíamos que Cadete clasificó en el último lugar de la zona campeonato y se mete en la primera fase con 13. Misma situación para los Patos, Deportivo Norte y Albert Verás, que empató 0-0 con el líder Kimberley, y de esta manera también aseguró su lugar en la próxima instancia. Se suman a esos equipos de la zona campeonato Libertad, el ganador de la zona reválida, Urquiza segundo, Quilmes y Boca tercero y cuarto en la zona de abajo. Se quedaron afuera y a un punto de la clasificación Argentinos de Sud y Banfield, ambos equipos que en esta jornada tuvieron participación. En el caso de Argentinos de Sud, goleó 5-0 Huracán, pero no pudo clasificarse, como decíamos. En el caso de Banfield, también goleó 5-0, en su caso a Chapadmalá, pero no pudo clasificar. De esta manera, vamos a repasar cómo quedaron los cruces, la siguiente placa de los playoffs, ya armados y con los partidos disponibles para lo que tiene que ver con la primera ronda, donde se van a enfrentar Albert Verás y Boca, Deportivo Norte y Quilmes, los Patos versus General Urquiza y Cadetes ante Libertad. En octavos de final espera Once Unidos por el ganador de Albert Verás Boca, espera Talleres por el ganador del cruce entre Norte y Quilmes, espera San Lorenzo por los Patos o por Urquiza, espera Independiente por Cadetes o por Libertad, y Alvarado River ya es un cruce confirmado previo a los cuartos, instancia de los ocho mejores, donde ya espera Kimberley por Alvarado o por River, Nación por Independiente, Cadetes o Libertad, Círculo, que se va a enfrentar a San Lorenzo, los Patos, Urquiza, y Once Unidos, que se medirá ante Albert Verás, ante Boca, ante Talleres, ante Norte o ante Quilmes. Conocemos a Facundo Márquez, jugó en Alvarado, acá en la ciudad de Mar del Plata, ahora juega en el fútbol del norte de Italia, y esta es nuestra sección que registra lo que hacen los más platenses por el mundo, 360. Hola a toda la gente de Mar del Plata, bueno, mi nombre es Facundo Márquez, juego al fútbol en Italia, en la ciudad de Albenga, que pertenece a Liguria en el norte de Italia. Bueno, la gente de Juego Perfecto se comunicó conmigo para contarles un poco. Bueno, ya hace 2 años atrás jugué en España, bueno, por una lesión volví a Mar del Plata, donde volví a un club donde quiero mucho, que es Alvarado, y me abrió las puertas para recuperarme. Bueno, de nuevo a través de un amigo y un compañero que hoy tengo en el equipo, Juan Pablo Gargiulo, me contrató este club, y bueno, acá estamos siempre vistiendo la bandera Lali Celeste, la Argentina, y dejando bien arriba a nuestro país. Y nada, mandarle un saludo a todos, a la gente de la ciudad que para mí es la más linda del mundo, y a mis amigos, a mi familia, que siempre los tengo presentes más allá de la distancia. Un abrazo y aguanta Mar del Plata. Y tengo que hablar de básquetbol 3x3 y Juan de Esteban de la Fuente, jugador de Quilmes, que junto a Fausto Ruesga, Valentín Sismonti y Nicolás Nieto participaron del Mundial U23 de básquetbol 3x3, que se disputó en Lanzhou, China. Y la Argentina, que arrancó bien en la fase de grupos, el viernes ganó importantes partidos, 16-16, había terminado el encuentro con Nueva Zelanda. Finalmente apareció de la Fuente para marcar el punto de la victoria y desatar la alegría. Después le tocó Eslovenia, triunfo 19-16. Y este fin de semana ya se metió en los cuartos. Finalmente quedó eliminado con Ucrania 18-14. Por una gran actuación
de Esteban de la Fuente, que el año pasado consiguió el título en las Olimpiadas Juveniles desarrolladas acá en Buenos Aires, en el básquetbol 3x3, jugador de Quilmes que estará en esta Liga Argentina de Básquetbol, la segunda competencia más importante del básquetbol en nuestro país. Y se terminó la ilusión de Ayelen Tarabini en el Mundial de Gimnasia Artística que se desarrolló en Stuttgart, Alemania, esta semana en la etapa clasificatoria, porque no pudieron avanzar a la siguiente instancia el equipo argentino en esta competencia que termina el 13 de este mes. Y Ayelen solo pudo participar en dos actividades. Una de ellas fue paralelas, que finalizó en el puesto 74, y otra fue el salto por equipos con la selección nacional. Finalmente, el combinado albiceleste terminó en el puesto número 19, no se pudo meter dentro de los 12 equipos más importantes, los 12 países más importantes que va a estar disputando las Olimpiadas en Tokio 2020. Enojo, fíjense el tuit acá de Ayelen Tarabini, que hasta pone en duda su continuidad. Recordemos que había quedado fuera de los Panamericanos de Lima, y ahí pone en duda su continuidad en el deporte. Algo de enojo, de tristeza, de desazón, el sueño no cumplido de estar en Tokio 2020 de Ayelen Tarabini, la gimnasta de nuestra ciudad. Amistoso de pretemporada en el Quincho, se midieron Unión y Quilmes, dos que van a representar a la ciudad de Mar del Plata en torneos profesionales de baloncesto. Ganó el Celeste y este es el resumen. Un amistoso de pretemporada entre el representante de la ciudad de Mar del Plata en la segunda categoría del básquetbol nacional, hablamos de Quilmes, que visitó el Quincho de Unión, equipo que va a jugar y a representar a la ciudad, en su caso, en la tercera categoría, hablamos del torneo federal. Pero este último fue el que ganó jugando como local, victoria de Unión de la mano de Jero Barón, goleador con 26 puntos, y de Lauría, dos ex Peñarol, con 22, el ex jugador del Mil Rayitas, siguiendo a Barón y también a Cadillac, un ex Quilmes en este caso, base de Unión en la próxima temporada del torneo federal, será Cadillac, que terminó con 14 unidades. Los destacados de un Unión que ganó 90-84, por el lado de Quilmes, que se prepara, decíamos, para el ex TNA, 17 puntos de Peroroso y 19 del experimentado Maxi Massieri, el goleador del conjunto cervecero, 14 desde la banca para Jeffrey Merchan, un partido preparatorio, pero con clima de clásico, claro, dos equipos del barrio. Son Quilmes y Unión, Unión y Quilmes, del mismo barrio, quería decir, y que llenaron la cancha, el Quincho de Unión, para ver este amistoso de pretemporada, calentando motores de cara a lo que será el camino que le corresponde a cada uno en diferentes categorías, pero representando a ambos a Mar del Plata en la escena profesional del básquetbol argentino. La imagen que retrata el fin de semana es la de los Pumas, que no pudieron en esta primera fase clasificar a la siguiente instancia del Mundial de Japón 2019. Un grupo difícil, una zona complicada. La derrota ante Francia, crucial de la primera fecha, y los resultados que terminaron dejando eliminado el equipo argentino, que el miércoles continuarán disputando esta fase de grupos ante los Estados Unidos, pero ya sin chances de clasificar a la próxima instancia. Recuerda seguirnos por las redes sociales. Mati, hemos llegado al final, pero hay agenda deportiva en la semana. Sí, tenemos fútbol de Primera Nacional. 21-10 este lunes estará jugando Alvarado frente a Ferrocarril Oeste con algunos cambios. Parece que vuelve Caicedo a la saga defensiva, vuelve Becker. Algunos cambios hará Juan Pablo Pumpido. Esto hablando de fútbol. El martes tenemos básquetbol Peñarol Boca en el Polideportivo y las Malvinas. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos dentro de una semana. Esto que denominamos el juego perfecto. Chau. Me muero a las 10, ¿sabes?
because they're